Qué rollo chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bien. No olviden que tenemos que tener la aparición en el búnker para empezar. Eso es muy importante. Ya una vez que aparezcamos en el búnker, nos venimos aquí al taller. Y pues aquí como les voy a mostrar, o sea, también esto lo puede servir como para que se hagan dinero. Ya ven que el LG cuesta 0 pesos y por ende se vende en 0 pesos. Bien, ahora para modear el vehículo con el RC. Metemos al taller, nos salimos del vehículo, nos metemos al ERC bandito, nos salimos del vehículo, escuchamos que arranque, presionamos Options, soltamos Options y le damos flechita a la izquierda, ok, dale. Nos subimos, escuchamos que el motor se prende, Options, soltamos Options y flechita a la izquierda, vale, y se va a ver así como se acaba de ver aquí en este momento. Y si no se les pone a correr el personaje, entonces proseguimos. Ahorita lo voy a volver a hacer para que vean lo que puede suceder. Ahora, como ven, ¿dónde está el LG? Aquí está el LG. Ya se modificó. Es muy importante que una vez que nuestro, nuestro vehículo se haya modeado, le pongamos una mejora, le cambiemos algo. Porque si no, no se va a guardar la modificación. Si se dice así modificación. <laughs> Aquí como ven ya tiene un valor el vehículo. Cuando costaba 0 pesos ya tiene un valor. Ahora podemos tener, digo, si no tienen para duplicar o dudo que no tengan otros vehículos o no puedan duplicar carros, pero pues esto sería una opción como ganarse ganarse un dinerillo, ¿no? Les repito, es importante que le hagan una modifica o que le modifiquen algo. Al vehículo para que se guarde. En este caso, yo nada más le cambié los para, el parabrisas. Bueno, el, el polarizado. Y pues ya, ya se guarda. Y ya no hay ningún problema. Este Como ven, el vehículo ya se, se modió. De acuerdo al a mi RC bandito. Como ven, tengo las llantas modeadas. El color modeado. El secundario es el de la cruz. Que ya lo voy a cambiar. Por cierto. Por si quieren unirse a la cruz. Pues. Este le pongo colores según yo, padres, cada determinado tiempo. Ahora les voy a mostrar que se puede con cualquier vehículo. Y lo voy a volver a hacer para que vean lo que puede pasar cuando se bugue. Digo, ahorita no me pasó nada. Pero puede pues, suceder otra cosa. Voy a agarrar este carro cual sea. Lo voy a meter. Y voy a sustituir el LG que acabo de, de modear Va. entrando a ver aquí si era él le lleva no quiero regarla y voy a perder otro carro bien ok volvemos a lo mismo recuerden que una vez que escuchemos que nuestro carro se enciende vamos a mantener presionado el botón options y en cuanto soltemos el botón options luego luego le vamos a dar a la flecha a la izquierda vale vamos a hacerlo nos subimos al vehículo que vamos a modear. Entramos al taller. A ver, le voy a poner vender cuánto me den, 8000 nada más. Ok, nos salimos del vehículo. Nos metemos al RC bandito. Nos salimos del vehículo. Nos subimos al carro. Escuchamos que arranca. Botón opción, soltamos opción y flechita a la izquierda. Ok, si no le sale, como a mí, no, no pasa nada. Nos volvemos a meter flechita a la derecha. Entramos. Porque luego algunos me preguntan, es que me manda otra vez o me baja el carro, no importa, eso es normal. Solamente es como que sincronizar nuestros dedos y ya. Vale, entramos al RC bandito, salimos del RC bandito. Subimos al carro, escuchamos que arranca el motor, botón opción, soltamos opción y flechita a la izquierda. Ok, ahí está. Listo, ahora quitamos pausa y como ven está corriendo mi personaje y no lo puedo mover. Si les pasa eso, nos ponemos en primera persona y apretamos L3 y R3 al mismo tiempo para hacer los ademanes. Y listo, ya está. Como ven... Ya está modeado el vehículo de la calle. Ya vieron, igualito como el, el LG, con los mismos colores: el principal, el secundario, las llantas, todo es modeado. Si no saben cómo conseguir estos colores, digo, el secundario es el de la Cruz, se pueden unir a la Cruz para estar checando los colores oh, y el principal. Les dejo en la descripción un enlace a un video de cómo conseguir estas pinturas. Es súper rápido y súper fácil. Y como ven, ya tiene un valor más alto un vehículo de la calle, o sea, un carro cualquiera. ¿Vale? Yo en este caso no le voy a hacer una, ninguna modificación porque simplemente no me interesa. Ahorita voy a ponerme a grabar el video de cómo modear carros sin, este, sin el RC Bandito. Yo creo que este lo voy a subir primero. Y inmediatamente voy a subir el. El video de modear vehículos sin el RC Bandito. Así que, pues, si ven este y no tienen el RC, pues búsquelo en el canal o en la descripción. Les voy a dejar ese video. Siento que a algunos, si sí les va a interesar o les va a servir demasiado, porque no todos tienen el RC Bandito modeado, ¿vale? Pero bueno, amigos, espero que les haya servido o les sirva este video. El truco está vigente. Este, hoy estamos a miércoles 22 de enero. Sí, miércoles 22 de enero. Y bueno amigos, cuídense. Nos vemos. Suscríbanse al canal. Ayúdenme a llegar a los mil suscriptores. Ya estamos cerca. Pues nos vemos y adiós.